Bueno, Miquel, ¿cómo ha sido vivir la experiencia, bueno, vivir esta aventura de A Mi Manera? Pues ha sido muy bonito y muy divertido. Sobre todo la palabra quizás que mejor defines esa, ¿no? Diversión. Yo fui con mucho miedo porque, pues bueno, por mi carácter soy una persona muy tímida y como muy cerrada y tal, y me encontré ahí de repente diciendo tonterías desde el minuto uno, ¿no? La verdad es que fueron unas vacaciones pagadas en las que encima pude hacer lo que más me gusta, que es cantar en directo, y luego tuve el honor de escuchar canciones mías en boca de otros, ¿no? La verdad es que todo estuvo muy bien. ¿Y cómo ha sido la relación con tus compañeros? Pues ya los considero amigos, ¿no? Antes eran compañeros de profesión a los que conocía muy superficialmente y en muy poco tiempo hemos intimidado muchísimo y ahora mismo ya pues son amigos, son colegas. ¿Y alguna anécdota que destacarías del programa? Porque habéis convivido, si no me equivoco, 12 días de lo que bueno, ha durado el programa. El programa está lleno de anécdotas, ¿no? De hecho, eso va a ser el programa, va a ser un concierto salpicado de anécdotas, ¿no? ¿Y qué te llevó a aceptar el para participar en este programa? Pues sobre todo que era un programa de música en directo, ¿no? Un programa que apostaba por la música. Y hoy en día que hay un programa de televisión, tal y como están las cosas, apueste por una hora larga de música en directo, me pareció que tenía muchísimo mérito, ¿no? Y eso fue lo que me convenció. ¿Y qué te aporta el programa y como músico? Bueno, pues es una oportunidad de dar a conocer mi repertorio en boca de otros y en mi propia boca. Me ha dado la oportunidad de poder jugar con las canciones de otros y todo eso con una cámara de televisión delante y en directo, ¿no? Y luego, aparte, pues 10 días, antes lo he dicho en broma, pero es de verdad, 10 días a cuerpo de rey, vacaciones pagadas, pasándomelo muy bien, fue como un pequeño oasis, ¿no? Estuvo muy bien. Y ya para terminar, una invitación para que los espectadores no se pierdan mañana a las 10:30 en La Sexta A Mi Manera. Bueno, yo creo que es un programa realmente interesante, divertido y dinámico y que gira en torno a la música, pero no solo es música, así que yo no me lo perdería, ¿sabéis? A mi manera. Pues muchas gracias, Miquel, y mucha suerte.